Pero me da mucho gusto que se dé un tiempo para estar rectores, directores, dirigentes de colegios, de empresarios, miembros de la sociedad civil, que estén aquí para poder establecer un diálogo, poder comentar lo que está sucediendo y poder plantear cómo se ve esta fecha. Como priista distinguido, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas presidió el encuentro del PRI con la sociedad civil, acompañado del exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de los candidatos al Senado de la República de la coalición Todos por México. Osorio Chong reconoció que Campeche tiene al mejor gobernador, quien ha gestionado más recursos de los que le corresponden al Estado para dar lo mejor a los ciudadanos. No está esperando solamente el recurso que le corresponde, porque así son las reglas. Él rompe todas las reglas. Él trae recursos, ahí están sus proyectos, y quiere lo mejor para la gente que le apoya en el Estado. Por eso, Miguel Ángel Osorio Chong pidió a toda la militancia que le permitan llegar al Senado al lado de Rocío Abreu y Cristian Castro para hacer un mejor trabajo por Campeche. Yo conozco a Rocío en su pasión por servir. Yo sé quién es Rocío y sé que va a ser una espléndida senadora por el Estado de Campeche. Y conozco a Cristian. Cristian aquí se definió como un joven. Y qué bueno que se mande el mensaje a los jóvenes. Permítanme ir con Rocío y Cristian a ser un senador más por Campeche. Por su parte, Rocío Abreu Artiñano llamó a sus compañeros candidatos a salir y convencer a los ciudadanos sin dejar que los mensajes de desprestigio en redes sociales les afecten. Tenemos que salir a convencer a todos. Tenemos que ir a visitar a nuestras familias, hablar con nuestros papás, con nuestros hermanos, Cristian Castro Bello, por su parte, afirmó que Alejandro Moreno Cárdenas necesita aliados. Por ello, se requiere que la fórmula al Senado gane para poder gestionar mayores recursos para Campeche. Él siempre está a un lado para otro, tratando de buscar más apoyos, mayores beneficios para los campechanos. Pero también hay que decirlo, no puede solo. Necesita tener aliados. Aliados en las cámaras federales para que podamos juntos hacer equipo. Llegar con propuestas, pero también llegar con firmeza. Con imágenes de Manuel Luc, Telemar Noticias, Yesenia Aque.